Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Por la costa del Caribe de Guamurata, ahorita voy desde Chupata, tu llamo un vaso, caca y café. El mulato Marco Tulio y la negra Yamile vienen a decirle al mundo que no se pierda la fe, que no se pierda. Que no se pierda la fe. Que no, no, no se puede perder. Que no se pierda la fe. Venezuela, Venezuela. Que no se pierda la fe. Carmela que contaba 16 años, Carmen la más hermosa de la pradera, qué linda era, qué linda era, así son tus caricias, Carmen de primavera. Ay, sí, señor, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo entrará. ¿Cuándo entrará? Yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo.
fechas decembrinas. Salir a comer a Yacas, salir a comer a Yacas a casa de una vecina. La gente se ve contenta en las misas de aguinaldo. Seguridad, que hasta me atrevo a apostar que el mes de diciembre yo no lo cambio por nada. Porque todo el mundo goza y en cualquier parte celebra, la gente se anima con nuestra gaita sabrosa. Navidad, brilla la paz. Saludo a toda la familia venezolana. Si en algún momento la familia ha tenido un papel estelar en esta historia de Venezuela, ha sido ahora. Este año 2020 ha sido un año de pruebas superadas y mucho aprendizaje. Por ello, con la llegada de la Navidad, es el momento de agradecer al Niño Dios por todas sus bondades y bendiciones. Agradecer por este noble pueblo de Venezuela. Agradecer por su valentía y fortaleza. Agradecer por la alegría de los niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes. Por su sonrisa, por sus canciones que alegran el alma. Desde acá les abrazo y elevo mi oración para que brille la paz en cada uno de los hogares de nuestra patria buena. Cada hogar, Silvio, es como una patria pequeña por la que luchamos cotidianamente. En la que nos sentimos protegidos siempre. Así es Venezuela, un gran hogar que se crece en las dificultades, una casa donde nunca estamos solos. Este pueblo que convierte la dificultad en canto y el canto en esperanza, tiene un solo destino, la paz y la reconciliación. Estas Navidades queremos desearle a la familia venezolana bendiciones y felicidades. Que suene tu canción, que brille tu luz. Que Dios bendiga esta amada patria. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Felicidades! Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.